El latido del corazón. Adiós. ¿Te gustaría quedar mañana? No sé. Está bien. Entonces nos veremos cuando sea. De acuerdo. ¿Qué le ha pasado? Se quedó dormido. Vamos dentro de la casa. ¿Por qué no entras? Muchas gracias. Parece estar absolutamente bien. No, bueno, no le hemos preguntado. Está dormido. ¿Mañana? Sí, por supuesto. Gracias. Y buenas noches. Mañana quieren que pasemos por la comisaría a testificar. ¿Cómo podéis vivir aquí? La casa se ha quemado y no hay luz. La luz nos la quitaron justo hoy. Nos quieren desalojar. ¿Quién quiere hacerlo? Van a derrumbar la casa y construir un club deportivo de lujo. Entiendo. Me suenan esas historias. ¿Qué podemos hacer? Nada. El incendio fue solo el comienzo. Nada va a parar a esos tipos. Haced lo que queráis. Hola, Kesha. ¿Estás despierto? ¿Podrías venir a mi casa? Quiero verte. Por favor. A mi casa. Tengo muchas ganas de hablar. No. Mi papá no está en casa. Está en el hospital.
Será mejor que te vayas antes de que se despierte. ¿Por qué? ¿Y qué le diremos? Él piensa que estás en Australia, que tienes un contrato ahí. Le diremos que el contrato ha terminado y papá ha vuelto. ¿Y qué le diremos después? Que su papá tiene otro contrato, esta vez en la Antártida. Digamos que su papá le echaba tanto de menos, que ya no quiere aceptar más trabajos. Entonces, ¿qué quiere su papá? Quiere que vivamos juntos. Los tres. Al menos intentarlo. Y no es demasiado tarde para intentarlo. Masha, creo que ambos tenemos la culpa de lo que pasó. Para mí lo más importante es el futuro. ¿Me oyes? Sí. Todo bien. Gracias a Dios. Yo también le busqué por todos los lados. Recorrí las afueras en bici. Disculpe. No puedo hablar. ¿Por qué te disculpas? No, te entiendo perfectamente. No entiende nada. Bueno, aquí me tienes. Perdóname. Perdóname, por favor. Alyonka. Tranquila, todo irá bien, no te preocupes. ¡Abuela, abuela! ¡Levántate! ¡Despierta! ¿Qué ha pasado? ¡Papá ha venido! ¡Nos vamos! ¿Cómo que os vais? ¿A dónde? A su casa en Moscú. Ahora vamos a vivir juntos. Buenos Hola, días. Mamá, nos vamos. Masha, ¿estás segura? ¿Estás segura? Tienes un minuto. Igor quiere que nos casemos. Le di un mes de prueba. No te preocupes, mamá. Masha, todo ha pasado tan rápido. De lo contrario, llevaba tanto tiempo esperándolo. Si te digo la verdad, si Igor hubiera aparecido antes, igual no tendríamos que vender la casa. ¿Me estás tomando el pelo? No hemos dormido en toda la noche. La pasamos charlando y paseando por el jardín. Recordé mi infancia. Nuestras fiestas de té en el jardín. Fueron muy buenos momentos. Me voy a volver loca contigo. Primero Nina, luego Kesha y ahora tú. Me estoy esforzando por vosotros, pero todo en vano. Mamá, cálmate. O sea, ¿ya no necesitas ese dinero? Lo necesito. ¿Crees que tengo muchas ganas de irme de aquí? Mamá, por fin mi vida ha empezado a mejorar. ¿Y tú?
No entiendo nada. Te despertaste. Eso está muy bien. ¿Cómo te sientes? Estoy bien. Debería haber llamado una ambulancia. ¿Para qué? Igual tienes algún problema de salud. Lo he acertado. ¿Cómo lo sabes? Lo sé de un par de médicos muy serios. Los oí hablar detrás de la pared, así que fueron sinceros conmigo. ¿Cuál es el diagnóstico? Muy decepcionante. No me queda mucho para vivir. ¿Y qué? ¿No le has contado a nadie sobre tu enfermedad? Espero que usted no se lo diga tampoco. A ver, no puedes estar sin hacer nada, Nina. Hay que actuar de alguna manera, ¿me entiendes? ¿Por qué no me hace su deliciosa infusión herbal? Buenos días. Buenos días. Bueno, Víctor Andreevich. ¿Está bien? Sí, tome. Toda la información escrita es verdadera. Muchas gracias. ¡Recupérese! Gracias. ¿Qué haces ahí, Aliona? Pasa. Siéntate. Ya sabes que no me gusta cuando me mienten. Quiero saber toda la verdad. Y quiero oírla de tu parte. ¿Esto es todo? ¿No se han olvidado nada? Parece que no. Ketchel, ¿lo has comprobado todo? ¿No queda nada en los armarios de arriba? Ya lo he comprobado, no queda nada. Mamá, ¿qué te parece? ¿Nos llevamos esta anticuaria? Ya compraremos un teléfono nuevo. El coche está esperando en la calle. Nina, venga, levántate, levántate. He llamado a un compañero mío del colegio. Su hermano es cirujano cardíaco.
Puede que nos ayude. Trabaja en Moscú, en el Instituto Bakuliev. Nos espera esta noche, así que prepárate. No voy a ir. Claro que vas a ir. No hay discusión que valga. Tenemos media hora. Así que venga, date prisa. Cuando vuelva quiero que estés lista. Y punto. Kesha robó el icono cuando su casa se estaba quemando. Dijo que la encendieron los que quieren construir el club deportivo. O sea, tu empresa. Pero esto no es posible, ¿verdad? Papá, ¿me oyes? Eso no fuiste tú, ¿verdad? Por supuesto que no. Pero lo averiguaré. Te lo prometo. Kesha pensó... Pensó que si la casa se quemara, no tendría dinero para ir a Londres conmigo, así que cogió el icono. Total, lo hizo todo por mí, ¿entiendes? Me entiendo. Menudo Romeo y Julieta. Papá, ¿qué haces? ¿Pero qué haces tú? No puedes fumar. No puedo. Ahora te portas como tu madre. Hola. Volodia, ven rápido al hospital. Es urgente. Tenemos que hablar. Buenos días. Hola, Aliona. Hola. Está bien, cariño, vete. Todo irá bien. Adiós. Nos vemos. Bueno, ¿cómo se encuentra? Todo bien, tranquilo. A ver, explícame otra vez cómo querías cambiar este proyecto para... Enséñamelo. ¡Quieto! ¡Quieto! ¡No les dejéis pasar! ¡No les dejéis pasar! ¡Eh! ¡No! Víctor Andreevich, no se puede fumar. Es un hospital. Nadia, usted... Está muy guapa hoy. A ver, voy a hablar con el médico jefe. Aquí lo tiene, Víctor Andreevich. Además, se hará aún más rentable. Deja que te diga. En general,
Me gusta tu plan. Me parece que es una buena solución. Llama al equipo técnico. Deben de haber llegado. En primer lugar, demolerán las casas que se quemaron. Hay que darse prisa. Venga, llama, llama. Antes de que los Terminators acaben con absolutamente todo. No contestan. Víctor Andreevich, otra vez. ¿Qué se cree que hace? ¿Ha visto alguna vez los pulmones de un fumador? Están completamente negros. Hola, dígame. Dígame. Cuénteme algo. ¿Qué quieres que te cuente? Cualquier cosa. ¿Te ha pasado algo? No. Solo quería oír tu voz. No escucha, Nina. No entiendo nada. ¿Qué quieres? Nada en particular. ¿Sigues aquí? Sí. Aquí me tienes. Volodia, quiero decirte algo. ¿Dónde estás? Voy a buscarte. No hace falta. ¿Qué es ese ruido de ahí? Una máquina fuera. ¿Pero dónde estás? En casa. ¿En qué casa? ¡Sal de ahí, Nina, por favor! ¡Sal ya! Volodia, te quiero. Nina, sal de casa, por favor. Escúchame, sal ya, es urgente. Nina, Nina. Nina, por favor. Thank you.
¡Pare ya! ¿Qué está haciendo? ¡Pare la máquina! ¡Idiota! ¡Pare la máquina! ¡Pare! ¡Pare! ¿Qué sé dónde está la caja con mis cosas? No tengo ni idea. ¿Has visto la mía? No es nada divertido. Llego tarde para el trabajo y no encuentro mi ropa. No pasa nada, estás guapa. Puedes ir así mismo. No, eso es insoportable. Mamá, ¿qué esperabas? Acabamos de mudarnos. Es lo que hay. Tienen derecho a trabajar hasta las 9 de la noche. ¿Dónde estará mi ropa? Ay, me estoy volviendo loca aquí. Hola. Sí, soy yo. ¿Qué? ¿Mamá? ¿Qué? Ha llamado Volodia. La pared de nuestra casa cayó sobre Nina. Está en el hospital, inconsciente. ¿Pero cómo? ¿Por qué estaba dentro? Si tú y yo... ¿Qué estaba haciendo aquí? A ver, ¿dónde están mis cosas? ¿Dónde las has metido? Mamá, no lo sé. Necesito cambiar. No puedo ir así. Hola. Hola. ¿Está tu madre en casa? ¿Por qué has venido? Porque necesito hablar contigo. Pero urgentemente. Yo no. ¿Por qué has venido? Dime por qué ha venido. Necesito hablar sobre Nina. Está muy, muy lo enferma. Sé todo. ¿Pero cómo? No tengo tiempo. Tengo que ir al hospital a verla. ¿Qué hospital? Hola. La gente de blanco dice que mañana ya puedes irte a casa. Me gustaría aprovechar ahora que estás tranquila. Porque si no, siempre te escapas de mí. Cásate conmigo. No necesitas una esposa así. ¿Estás de broma?
otras personas de blanco me han hecho un análisis. Tengo una enfermedad cardíaca incurable. Eso es absurdo. Me cuesta confesártelo. Huyamos de aquí. Está bien, intentaré averiguar algo. Solo me traes desgracias. ¿Qué tengo que ver con esto? Si ya no hubiera ido a vivir en tu casa, nada de esto habría pasado. Tú misma la echaste de tu casa. Aunque, ¿qué más da? Dame un poco de agua. No sabía que tú y Boris Sergeyevich os conocíais tan bien. Lo conozco desde muy pequeña. Es mi hermano y tu tío. ¿Bromeas? ¿Cómo que tu hermano? Mi hermano carnal. ¿Por qué nunca nos dijiste nada? No sé. Igual porque siempre quería olvidarlo. ¿Por qué? No importa. Le destrocé la vida. Trabajaba de secretaria en el comité del Komsomol. Y él era amigo con otros artistas y pronto se convirtió en disidente. Supongo que no sabes lo que es. Cuando los arrestaron a todos, podría haberlo salvado, pero no lo hice. ¿Por qué? Por mis creencias políticas. Cada uno tiene que responder por sus errores. Y él respondió por los suyos. Nuestra familia se separó. Él pasó 7 años en Siberia. ¿Quieres decir que no hablasteis con él en todo este tiempo? No sé qué tendría que decirle para que me perdonara. No puedo perdonarme a mí misma. Todo bien. Ya está. ¿Sabes? Me siento tan bien ahora. Como si hubiera comenzado otra vida. Solo prométeme que en esta vida solo me escucharás a mí. No. Escucharé mi corazón.
No te dejaré morir. Érase una vez un viejo en el lejano oriente. Trajo a su alumno una bolsa de patatas y le dijo que escribiera en cada una de ellas los nombres de las personas que le habían hecho daño. El discípulo siguió la orden. Entonces el maestro le dijo que recogiera todas esas patatas en una bolsa y la llevara en su espalda día y noche. Pasaron 3 días y el discípulo gimió: «¡No puedo más!». Entonces el viejo maestro dijo: «Deshazte de todos los rencores. ¿Para qué los llevas contigo? ¿Para qué?». Me gustaría brindar por la persona que hizo que nos olvidáramos de todos nuestros rencores. Por Nina. Aún sigo sin entender. ¿Cómo se puede dar de baja a un paciente tan grave y no decir nada a su familia? Y yo no puedo entender cómo se puede diagnosticar 2 cosas completamente diferentes a la misma persona. No 2, ¿cómo sino que 3? Unos médicos dicen que Nina tiene una enfermedad terminal. Otros dicen que está en una forma latente. ¿En qué forma? Escondida. Y otros o algo dicen así. Que le pusieron un diagnóstico erróneo y que no es nada grave en absoluto. Lo más importante es que no se deterioró durante este año. Esperemos que siempre sea todo así. Habrá sido la influencia del icono milagroso que yo tenía en mi casa para restaurar. Puede que sea la base espacial que está cerca de nuestro pueblo. ¡Qué gracioso! No deberías ironizar. De hecho, vivimos en un lugar muy saludable. Van a construir un sanatorio aquí. Sí, pero no entiendo una cosa. ¿Por qué el día de su cumpleaños tuvo que ir a hacer otra radiografía? Bueno, será porque lo quiso hacer. Claro, tenemos que escuchar nuestro corazón. Lo siento mucho, pero ahora solo puedo escuchar la voz de mi estómago. Pues sírvete comida, hijo. Daña, ¿pero dónde vas con esa lluvia? Ven aquí, te vas a mojar. Hola a todos. Hola a todos. Veamos, os habéis empapado. Necesitáis un poco de sidra. Bueno, Danos. ¿Qué tal? ¿Qué tal la radiografía? ¿Qué dicen los médicos? ¿Qué dicen los médicos? Los médicos dicen que va a ser un niño. ¡Hurra! 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 ¡Enhorabuena!